En BTV Noticias, a través del Zoom, y porque ella se encontraba en Ecuador, en el informativo central tuvimos oportunidad de dialogar directamente con Martina Casás a propósito de lo que era la vista preliminar del informe del Tribunal de Ética del Frente Amplio por la denuncia realizada por ella contra el diputado Olmos. El Plenario Nacional del Frente Amplio deberá aprobar este sábado tres informes que elevará a su Tribunal de Conducta Política. Entre ellos está el relativo a las acusaciones de acoso sexual y laboral al diputado Gustavo Olmos por parte de su suplenta Martina Casás. Este lunes se conoció que el informe, del que solo tenían conocimiento los miembros del tribunal y los involucrados, es favorable a Olmos, que no se pudo comprobar el acoso denunciado y que se trató de una relación consensuada entre el legislador titular y su suplente. Para demostrarlo, se afirma que Olmos presentó chats de WhatsApp. Mientras hay incertidumbre sobre si Olmos retoma su banca, en el Parlamento figura como titular en esta semana. Esto se trata de un trámite automático al haberse agotado los días de licencia que pidió, que en todo caso deberá renovar. Consultada por BTV Noticias, la defensa legal de Martina Casás optó por no hacer declaraciones por tratarse de un tema político, aunque se mostraron en desacuerdo con el fallo. De igual manera, se aclaró que cuando hayan novedades en materia judicial, ya que hay una demanda en curso, hablarán sobre el tema. Desde el sector de Casás explicaron que no conocen el fallo del Tribunal de Conducta Política. La resolución se tomará el sábado en el plenario y en base al fallo actuaremos, mantenemos la misma postura. No nos pronunciamos hasta que se resuelva la situación con todas las garantías de las partes, escribió Marea Frente Amplista en su cuenta de X. Vamos a ir, como a mí me gusta decir a veces con Rosario, de lo general a lo particular. Una primera opinión sobre este fallo preliminar que se ha conocido del Tribunal de Conducta Política o Tribunal de Ética del Frente Amplio. Bien, como dice el informe, es preliminar, no es un fallo en realidad. Es un informe que el Tribunal de Conducta Política realiza para asesorar al Plenario Nacional. Quien toma la decisión es el Plenario Nacional, por ende, no existe tal fallo hasta que el Plenario Nacional resuelva. Nuestro caso es uno de los tantos casos que está trabajando el Tribunal de Conducta Política, por ende, falta mucho por hacer y por decir. Es un informe preliminar del cual yo tuve acceso el 21 de febrero y tuve 10 días para realizar un descargo, el cual realicé. Posterior a ese descargo yo no recibí otro informe. Yo no sé si es el informe definitivo, si es el informe que va a acceder el Plenario Nacional. Por ende, yo creo que la filtración a la prensa de un informe preliminar es bastante, digamos que, bastante riesgoso, tanto para la fuerza política como para la resolución del fallo. Me parece que se realizó con intencionalidad política y mediática la filtración de dicho informe, porque no es el informe, digamos, final, es preliminar, es un borrador. Por tanto, su contenido puede cambiar y puede modificar incluso lo que suceda en el Plenario Nacional del Frente Amplio. Lo que trascendió dice que Olmos tenía una relación consensuada contigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es una relación consensuada? Yo creo que eso son declaraciones claramente del denunciado, porque él presenta ciertos chats donde nos relacionábamos dentro del marco laboral. También afectivamente, yo a Tato Olmos lo consideraba una figura paternal, un referente, casi un padrino político. Por tanto, todas las instancias donde yo le demostraba afecto, yo lo hacía desde esa óptica. Claramente él lo hacía desde otra óptica. En ningún momento, ninguna de las pruebas que él dice aportar al Tribunal de Conducta Política, yo hablo desde una óptica, digamos, de relación sexoafectiva o de deseo sexual. Tampoco se puede interpretar de esa manera, le falta contexto a esos mensajes. Él eligió ciertos mensajes de chats larguísimos de muchos años, donde también yo por momentos le deseo hasta feliz Día del Padre. Entonces, me parece que tomar las pruebas esos mensajes como si fueran pruebas de una relación consensuada, está mal. La legislación uruguaya y la jurisprudencia uruguaya habla de
el consentimiento y habla que el silencio o el no rechazo no significan el consentimiento. Nosotros sí teníamos una relación de trabajo y sí teníamos una relación afectiva en la cual yo lo trataba desde mi óptica como un padre, pero claramente, o un padrino político, pero claramente él tenía otra óptica. Entonces yo creo que sus declaraciones parten a ese lugar. Yo claramente estoy en un lugar de asimetría tanto de poder, porque él puede decidir cuándo entro y cuándo no entro al Parlamento. Él también era mi jefe directo del sector. Yo tenía un vínculo laboral con María Frente Amplista y él era quien me transfería los salarios mensualmente. Y también tenemos una asimetría de edad. Él tiene 30 años más que yo, tiene la edad de mis padres y yo tengo la edad de sus hijas. Y también tenemos una asimetría de complexión física. Él es un hombre de más de 1,90 m y yo soy una mujer de 1,67 m. Entonces yo creo que todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando se habla de consentimiento, porque claramente hacen al contexto. Entonces me parece que decir que hay una relación consensuada es una manera de desprestigiar y desvirtuar un poco y de descomplejizar la violencia sexual, la violencia laboral, la violencia política que él ejerció sobre mí. Bueno, así teníamos entonces el diálogo que les habíamos comentado al principio del bloque. Manteníamos en el informativo central de BTV Noticias con Martina Casas. Seguramente las próximas horas serán determinantes para saber en qué termina esto a nivel político, porque no nos olvidemos que hay denuncias desde el punto de vista laboral y también una denuncia penal. Campaña política, tendencias, inclinaciones, como dice Miguel Nogueira en un diálogo que mantiene con Botinelli, con respecto justamente a cómo están viniendo las encuestas y cómo se van orejeando las posibilidades de los candidatos para la interna del 30 de junio, pero también sobre la posible elección general. Si fueran, por ejemplo, este fin de semana, lo vamos a estar hablando en el próximo bloque.